Cebrián, pero si este falangista, que era el jefe de los servicios de televisión, el Cebrián, con Carlos Arias, con el carnicero de Málaga. Este era Carlos Arias, y este que era el servidor de cable responsable de la televisión, este, que cambia de chaqueta a medida que cambia el tiempo, hombre, un hombre elegante y con un buen guardarropa, está muy bien que cambie de chaqueta al cambio de las estaciones, pero cambiar de chaqueta según el poder que haya político, eso es una, además de ser una traición, es una cobardía. Porque no eres nadie, no eres nada, no tienes fe en ti mismo, no crees en ti, eres un aprovechado. ¿Quién es Cebrián? Un pobre director nombrado académico cuando no sabe escribir. Pero ¿no veis que todos los días cojo el país, destrozo el país? Con los títulos diciendo que no saben español, que ni directores, ni nadie, ni Cebrián saben escribir español. Por lo menos Anson es académico, pero sabe escribir español. Pero Cebrián no sabe. Y no sabiendo escribir español, dan lecciones de español. ¿Por qué? ¿Por qué defiende ahora a Rajoy? ¿Por qué ataca? Porque Rajoy le ha dado 3.000 millones al país. ¿Y por qué ahora está? Se ha caído del caballo, como ha dicho con cierta gracia, un hombre que es lo más culto e inteligente del mundo, que es Cuartango, Pedro Cuartango. Pues ha dicho que este Cebrián lo compara con Fouché. Ya quisiera Cebrián, yo he leído muy bien la vida de Fouché, la conozco muy bien, y era mucho más listo que sin comparación que sobre que Cebrián. Es verdad que era muy sinvergüenza, que era un embustero, y es cierto que Napoleón, cuando se despiden de él Talleyrand y Fouché, que asistían a una entrevista con Napoleón, Napoleón comentó a un aristócrata que estaba de pie a su derecha, al irse ellos de espada andando, dijo: el vicio apoyado en el crimen. Porque el vicio era Talleyrand. Talleyrand era un hombre corrupto. Por ejemplo, nadie sabe que España le pagó una fortuna enorme a Talleyrand para que en el Congreso de Viena defendiera los intereses españoles. Y también los defendió que vinieron, invadió España con los 100.000 hijos de San Luis. Vamos, pues este, pero es que Fouché era un criminal famoso porque le llamó el metrallés. La metralleta de Lyon. Es que Fouché asesinó en Lyon a varios centenares de personas durante la Revolución Francesa. Y a esto Cuartango, Pedro Cuartango, hoy escribe un artículo diciendo: Cebrián es el Fouché español. No, tiene menos categoría que Fouché. Es un cobarde Cebrián. Porque cuando yo tenía comprado el 28% de las acciones del país, y mientras que Polanco tenía el 14%, pero yo no podía hacerme con el periódico porque tenían que aprobarlo la Junta, ya que no era accionista. Yo tenía todas las acciones, sí, no podía. Y él, Cebrián, vino a verme asustado. Se presentó en mi despacho Cebrián, él, sin llamarlo yo, por si acaso yo ganaba, porque sabía que tenía el 28% de las acciones. Y no vino amenazándome. Dijo: esto es muy delicado, tal. Y entonces me llamó por teléfono después de conocer mi opinión, que yo dije, hasta que no tenga el 51%, no te preocupes. A mí no me dejará nadie que yo tenga ese periódico si no tengo el 51. Como tengo el 28, seguí tranquilo. Entonces me llamó luego por teléfono para decirme: don Antonio, gracias por haberme recibido. Bien, pero que quiero decirle que aquí había ya un montaje, claro, era una amenaza, pero si me han mentido, ojo, aquí nos hemos reunido los redactores con los obreros, con las rotativas, y todos están de acuerdo en parar el periódico si usted toma el control. Y me lo daba como un favor que me... Si este es Cebrián, si yo lo conozco, un falangista, hijo de falangistas, servidor de Carlos Arias, el franquista. Este Cebrián viene ¿qué ha hecho ahora? A atacar a Pilar Urbano. Porque Pilar Urbano, después de tantos años, por fin dice una verdad. Porque es del Opus Dei, Pilar Urbano, pero ¿esto qué tiene que ver? Y Pilar Urbano, ¿qué ha hecho ahora? Destapar un poquito el velo de la mentira de Juan Carlos. De poner un poquito de foco, pero dejando casi todo en la penumbra, ha puesto un foco en el 23 de febrero diciendo: ojo, que el rey fue responsable, cuidado. Y mira cómo reacciona el país. Pues de la misma manera que reacciona Felipe González.
Los defensores de la monarquía tenían razón, Juan Carlos, ellos son los socialistas. Cebrián apoya a Felipe González, el país apoya al socialismo. Pero ahora el país como empresa apoya a Rajoy. Los artículos de la prensa son Rajoy, y yo he repetido 1 millón de veces, y lo digo una vez más, el país defiende valores de la socialdemocracia, es decir, de la igualdad. Por tanto, teóricamente, de izquierda. Pero es que el PP defiende valores de la igualdad, teóricamente, de izquierda. Y es, como son falsas esas izquierdas, ni Cebrián es de izquierda, ni Rajoy tampoco, a eso se le llama socialdemocracia. Porque los socialistas dejaron hace mucho tiempo de ser socialistas. Se hicieron desde el año 27 con Mitterrand, no Mitterrand, se hicieron socialdemócratas, todo el socialismo europeo, a partir del año 27 con el primer ministro que aceptaba las reglas del juego capitalista, y fue en Francia, y fue Mitterrand, no Mitterrand. Pues y se llama desde entonces, el oportunismo de los partidos socialistas se llama mitterrandismo, en la técnica del lenguaje verdadero de la historia política, mitterrandismo. Y Lenin, que conocía también a los socialistas, puesto que eran sus primos hermanos, ya que el Partido Comunista se escindió y se salió de los partidos socialistas, pues Lenin, en la revolución fracasada de Espartaco del 19, llamó al presidente del gobierno alemán, Seisman, le llamó el gobierno de los liquidadores. Y la palabra liquidadores quería decir que los enemigos de la clase obrera, cuando están en dificultades, son los partidos socialistas, los socialdemócratas, y que solamente están a favor de la clase obrera cuando no los necesita. Cuando triunfan, ya no los necesitan, entonces atacan a los comunistas. Así como aquí en España, el temor que se tenía a mí no era tanto porque yo fuera republicano, eso les daba igual, porque ellos creían que un republicano sería como Mas o como los catalanes, que son republicanos apoyando a la monarquía. O ellos, eso les daba igual. Lo que no les daba igual es que yo estuviera a favor de la ruptura democrática. Eso no lo soportaban. Querían continuidad. Y hoy no hay quien pueda discutir que toda la historia de la transición ha sido la traición del Partido Socialista a los programas que decía tener. Uno, a la lucha de la clase obrera. No, jamás el Partido Socialista ha estado al lado de la clase obrera. Ha estado siempre al lado de los ricos. Así. No, de la monarquía, por supuesto, y de los ricos. ¿Pero quiénes son los ricos? De la banca. ¿Pero quiénes son los amigos de Felipe González? Si él no fue heredero de los niveladores ingleses. Si él no fue marxista. Si él renunció al marxismo. ¿Pero cuándo renunció? Después de haberse puesto la chaqueta de pana, haber desfilado por las calles, protegido por la policía, cuando era clandestina la vida política, pues ahí, en ese momento, Felipe González exhibió lo que era un caradura, que se vestía de pana para simular que era obrero, o no sé, era un abogado laboralista, pero siempre defendió al gran capital, no al pequeño, a la gran oligarquía bancaria. Y eso es, pues igual todo es lo mismo. Tanto es Felipe como Aznar es lo mismo. En España todo es falso, todo es mentira, empezando por la Constitución. La Constitución española es una absoluta falsedad.